Estamos en uno de los cementerios más grandes de Kiev, el cementerio de Baikova, donde se encuentra el crematorio principal de la ciudad. Ahí de fondo escuchamos el sonido y vemos el humo salir del crematorio funcionando. Hay mucha gente en la oficina de admisión. Tras mío vemos muchas de las lápidas de este cementerio que tiene muchísimos años. Y acá principalmente se crema a los soldados y a los civiles que fueron víctimas de esta guerra. Y también, por supuesto, a las personas que siguen siendo víctimas de la vida cotidiana. Los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, que están enterrados acá, pelearon junto a los rusos, junto a la Unión Soviética, contra la ocupación nazi. Muchos de sus hijos y sus nietos pelearon contra los rusos en esta guerra, primero en el Donbass y luego ahora en esta invasión del 2022. Sergei vivía en la ciudad de Irpin. Cuando comenzó la ocupación, no quiso irse. Su hija dejó la ciudad, pero él se quedó. Se encontró con las tropas rusas y le dispararon. Tenía 45 años. Hoy fue su velatorio y luego su cremación. No puede ser llevado a tierra porque en el cementerio ya no hay lugar. Es uno de los cementerios más antiguos y solo pueden ser cremados. Los cementerios que las personas que van a tierra solo están en los cementerios más nuevos en el sur de la ciudad.